Y la pregunta para nuestro primer tema de análisis es, ¿crees que los padres de hijos nacidos en Estados Unidos deberían obtener alguna clase de documento que les permita quedarse en el país? Participen mediante nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y para analizar y poner esta realidad en contexto, recibimos a Roberto Ortiz, él es abogado de inmigración, y a María Rodríguez, quien es directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Bienvenidos a ambos. Comienzo con usted, señor Roberto Ortiz. ¿Por qué hay tantas mujeres que deciden tener a sus hijos en Estados Unidos? ¿Es un caso de ignorancia de las leyes o en verdad tienen alguna oportunidad? Depende, ¿sabes? Depende el caso total, porque hay veces que la persona puede tener más raíces aquí que en su país de origen y puede que demostrándole al servicio de inmigración, ellos le den una ayuda, una discreción fiscal que ellos dicen y se puedan quedar un poco más de tiempo. Pero honestamente no todos los casos eso pasa. O sea, habría que analizar caso por caso. María Rodríguez, ¿cuál es la situación legal de los padres indocumentados de hijos nacidos en Estados Unidos? En el caso de Claudia Jurado, ¿en qué situación se encuentra ella? Desafortunadamente, los padres de hijos ciudadanos están en las mismas que los demás indocumentados, simplemente por el bloqueo al alivio que la acción ejecutiva hubiese podido dar a miles y millones de padres que han hecho sus vidas aquí. Entonces estamos en lucha y en espera de que este alivio ejecutivo para padres de niños ciudadanos y residentes puedan recibir, aunque sea, una protección contra la deportación y un permiso de trabajo. Roberto Ortiz, en el caso de Claudia Jurado, el caso que recién acabamos de ver con nuestro compañero Gustavo Valdés, ¿qué puede hacer el servicio de inmigración si ella se encuentra refugiada en una iglesia? Bueno, en estos momentos ellos han dicho que ellos no van a ir a la iglesia o a la escuela, o a una escuela o lo que sea, ellos en circunstancias bien difíciles entrarían ahí. También es importante saber que en noviembre del año pasado ellos sacaron una nueva prioridad de a quién aprender o no aprender, dependiendo lo que haya hecho, si es de seguridad nacional o en el caso de Claudia, que es el punto número 3, que la prioridad es mínima comparado con las otras dos opciones que ellos tienen. Entonces, yo dificulto que ellos vayan a entrar a la iglesia a buscarla a ella. Y lo que nos comentaba nuestro compañero Gustavo Valdés, el caso de que ella pues ya tiene una orden de deportación y además se quitó el grillete del pie, ¿esto pues actuaría como un agravante en su caso? No necesariamente, por la sencilla razón de que por el estudio de todos los que he leído sobre el caso, han dicho ellos que ellos no van a entrar a la iglesia y, como le estoy diciendo, hay una lista de prioridades y ella está en la prioridad número 3 porque tiene una orden de deportación, al opuesto de una persona que sea un terrorista o que tenga algo contra la seguridad nacional. María Rodríguez, los detractores de una reforma inmigratoria argumentan que los inmigrantes le quitan el trabajo a los ciudadanos norteamericanos y que además no pagan impuestos. ¿Es esto cierto? No, absolutamente no. Se han hecho varios estudios que muestran que el espíritu empresarial de los inmigrantes, de hecho, hacen crecer la economía y la contribución de impuestos también está muy bien documentada. Inclusive la contribución al seguro social y es algo neto positivo para el país. Eso está documentado grandemente. Y para Roberto Ortiz, ¿cómo afectaría una reforma inmigratoria la economía de Estados Unidos? En mi opinión, la ayudaría muchísimo. Es sumamente importante. Nosotros dependemos mucho de los inmigrantes, especialmente en las fincas y en cosas así, que para el consumidor sería mucho mejor y bajaría mucho el precio de los productos. Ellos son personas que vienen aquí, vienen a trabajar y es lo primero que quieren hacer. Ellos lo primero que buscan es un permiso de trabajo. Es lo más importante para ellos. María Rodríguez, ¿por qué muchas personas piensan que es cada vez más urgente una reforma inmigratoria? Porque el sistema de detención y deportación que existe o vivir en las sombras no es solamente negativo para las familias inmigrantes, sino que es negativo para nuestra democracia y nuestra economía. Urge una reforma migratoria que no solamente beneficie a nuestra economía, sino a nuestras familias. Actualmente, una persona detenida, pagamos nuestros impuestos, $140 por persona, por día. Estas son personas
que pueden producir a nuestra comunidad y pueden contribuir a nuestra sociedad y no deberían ser criminalizadas. Me gustaría saber, señor Roberto Ortiz, y quizás también María Rodríguez, que me contestaran la misma pregunta. Voy primero con usted, Roberto. ¿Cuál es la característica principal que, en su opinión, deberá tener quien aspire a la Casa Blanca para precisamente ganar el voto de quienes están a favor de una reforma inmigratoria? Bueno, yo creo que lo que ellos tienen que plantear es un proceso de que vaya a ayudar a las personas que estén aquí y que se merezcan ese proceso. Hay ciertas personas aquí que no se lo merecen, pueden ser criminales, lo que sea, pero ellos tienen que hacer algo para las personas que están aquí, que están trabajando duro, que sus hijos están estudiando, que son excelentes estudiantes, y deben tener un proceso especial para ellos. María Rodríguez. La emigración es un fenómeno histórico y natural. La globalización de las economías es algo de décadas pasadas. ¿Por qué la gente no puede aspirar a su mejor potencial? Número uno. Número dos, combatir el racismo. Hay una ola que se está desatando, no solamente contra los mexicanos, sino contra los latinos y contra los inmigrantes. Y tenemos que decir un basta ya y defender la dignidad humana. Y cuando las leyes no funcionan, cuando la esclavitud era legal, las leyes son productos de poder y de justicia. Y en este caso, esta madre, como haría cualquier madre, creo yo, está acudiendo más allá de la ley que está quebrada, sino a una ley moral más arriba. Y eso hay que reconocer, que cualquiera de nosotras haría lo mismo. Es verdad, un problema que no solamente toca la parte legal, sino toca la parte personal de todos. Y bueno, la dignidad de las personas pues siempre está por arriba de cualquier cosa. Muchísimas gracias a Roberto Ortiz y también a María Rodríguez por acompañarnos a debatir, gracias, este caso, que bueno, sigue dando de qué hablar.